efectivamente, 22:30 horas, recibimos una comunicación en forma conjunta por Comando Red Eléctrico y personal de esta comisaría. Se constituyen en el geriátrico Virgen de Guadalupe, donde se habría producido un incidente entre dos personas. Cuando llega personal al lugar, observan que un masculino, que podría ser un paciente de ahí, al ver al personal se asusta. Intenta darse la fuga, rápidamente es detenido a los pocos metros por personal de Comando Red Eléctrico, y una vez controlada la situación, ingresamos al geriátrico en sí y vemos en el living del geriátrico, en forma inmediata, el cuerpo tendido de una persona de 80 años con una herida sangrante en la cabeza que se hallaba óbito. Bien, ¿esto se trata de un homicidio entonces, oficial? Sí, esto es así. La persona prendida tiene que ser viene a ser el victimario del hecho, y el tema fue el siguiente. Ahí, en esa hora más o menos, había una cuidadora nocturna en el sector del living. Estaba la persona fallecida, que se llamaba, era de apellido Fernández, tenía 81 años de edad. Estaba en el living mirando televisión cuando la cuidadora dice que es el horario de que ya se tenían que acostar a dormir y demás. Cuando apaga el televisor, ahí interviene este masculino que fue aprendido por comando, y él quería ver la televisión, y la discusión viene por el tema del control remoto. Este muchacho, que tiene sus facultades mentales alteradas, agrede físicamente a la cuidadora nocturna. En ese momento, al ver esta agresión, intercede este abuelo de 81 años, y esta persona, este muchacho más joven, que tendría 41 años, no podemos determinar la edad todavía, lo agrede físicamente, de un golpe en la cabeza, lo arroja al piso, lo sigue agrediendo, y ahí se produce la muerte de esta persona. Inmediatamente se toman todos los recaudos necesarios con personal de comando, se resguarda la escena del hecho, se hace un perímetro, se toman testimonio de las personas que había allí presentes, más exclusivamente de la cuidadora nocturna, y se le da intervención a las dos fiscalías de homicidios dolosos y de homicidios culposos. Intervienen las dos fiscales regionales de la segunda circunscripción de Rosario, se da noticiamiento del hecho y disponen que venga el departamento científico forense de la PDI de Rosario, y se hace un levantamiento del escenario del hecho y remiten el cadáver a la autopsia judicial. Jefe, ¿y la autopsia qué determinó? ¿Cuáles fueron las causas de la muerte? La autopsia no es más revelada a la comisaría, no se revela más a la preventora. Los resultados y demás pruebas lo va a tener en exclusiva la fiscal de turno, que en este caso lo termina absorbiendo el hecho de la Fiscalía de Homicidios Dolosos. ¿Quién es la fiscal a cargo? La fiscal a cargo es la doctora Pairola. Entre otras medidas que ordenó la doctora, es la remisión de este muchacho, que tiene un desequilibrio mental, es notorio a simple vista, a medicina forense, donde lo va a ver el médico forense y va a hacer una evaluación psicológica y física de esta persona, que es joven, y después determinarán si es inimputable o si conoce o no conoce la criminalidad del acto. Jefe, importante esto, ¿no? Porque se han comunicado aquí con el Canal 4 Regional, más que nada con la producción hace algunos minutos, donde desde el geriátrico nos comunicaban que no se trataba de un homicidio, pero se trataba de un paro... De un infarto. Confirmamos entonces que se trata de un homicidio, que no fue por un paro que sufrió esta persona. No se descarta ninguna hipótesis. Perfecto. A raíz de la agresión física que le propinó Perfecto. El muchacho joven al abuelo, pudo haber desencadenado en un paro cardíaco. Excelente. Yo no soy médico legista y me parece que la gente de geriátrico tampoco. Excelente. Entonces yo no puedo animarme o aventurarme a decir, sí, murió por esto, porque yo no estoy calificado para certificar eso.